Beaucoup de tráfico, sí. Ok, la 33 calle. Saben que me quiero cruzar, pero hay un montón de tráfico acá. Bueno. Ya ven que uno camina, conoce, experimenta. Y ahora me pregunto, pues, ¿cómo me cruzo? Pues si no hay pasarela, vamos a ver. Y tampoco hay paso de cebra. Ah, yo creo que aquí me dieron espacio. Gracias. Aquí hay que buscar el espacio, amigos. Zona 3 y zona 8. Bueno, qué alegre. Aquí tienen fiesta las aves, amigos. Oigan. Bueno, amigos, y ahí está el azul y blanco. Que viva Guate y que viva Xela. Tremenda ciudad la que tenemos aquí, amigos. Tremendo país. Hay que trabajar duro para que siga creciendo. Bueno, entonces ahí de ese lado es zona 3. Y aquí a mis espaldas, pues es la zona 8, amigos. Tienen concierto las aves en esos árboles. Es que dirían, si no le hacemos bulla, este no nos saca en el video, ni nos va a mencionar, ok. ¿Saben qué? Ando caminando y ya se me está yendo lo del café, amigos, que tomé café como a las 8 de la mañana, pues ya son las 5:40, ya casi 5:50 ahora. Amigos, la zona 3 de Quetzaltenango es impresionante, pero no menos impresionante es la zona 9 y la zona 8. Lo que pasa es que no puedo caminar todas las zonas, así es que me estoy concentrando aquí en explorar la zona 3. Bueno, qué vecindarios tan bonitos también. La zona residencial de acá, de este lado, se ve impresionante, muy bonita. La verdad es que sí, sí se disfruta la caminada. Y saben que ya con toda la caminada que llevo, ya hasta el frío se me quitó. Ya caminé bastante. Así es que ya saben el secreto para los que no son chivos. Cuando vengan a Xela, mucha, caminen. Se les va a quitar el frío. Y si no se les quita con la caminata, un su caldito de fruta, amigos. Bueno, y si no se les quita con el caldo de fruta, pues ya definitivamente entonces sí hablan con el muchacho de la tienda y le dicen, yo la verdad es que sí me llevo muy bien con la quetzalteca especial. O sea, así se llama la señora que hace
muy buenos atolitos aquí en Xela, amigos. No, no estén pensando mal, por favor. Bueno, ya me metí en una de las calles pequeñas. Bueno, pues saben que Xela tiene ese contraste, que por ejemplo en esta zona 3 tiene avenidas grandes de dos carriles o tres de cada lado, tiene un pequeño camellón central con árboles, lo cual me parece muy bonito, quien quiera que lo haya creado así es héroe, amigos, héroe. Pero luego también tiene calles chicas, muy chicas. Y pues uno dice, ¿qué pasó con esta calle tan chiquita? Calles grandotas, calles chicas, hay de todo. Bueno, pero acá no sé qué voy a hacer, pero está muy hermosa la banqueta. Y ya la ando inaugurando yo antes de que la terminen. Todavía andamos en la zona 3. Ya vamos a regresar. Vamos a ver qué calle será. Vamos a preguntar a un amigo a mí. Amigo, ¿qué calle es esta? ¿De qué decimos? Ah, ok. También de otro departamento, no, igual que yo. Eso. Eso. ¡Que viva Xela! No es de aquí, está igual que yo. No importa. Bueno, vamos a ver si encontramos el nombre de la calle. Ah, bueno, miren, ahí sí hay vecinos que dijeron, este va a pasar por acá, pónganle la lucecita ahí para que la mire encendida. Gracias, se les agradece, compatriotas. La otra cosa que les quiero decir es que yo me metí en la calle, no sé si tenga salida, ni siquiera sé a dónde voy. Yo creo que tengo que regresar. Ah, no, llegué al centro comercial. Ah, bueno. Vamos a entrar aquí al centro comercial, amigos. Yo no sé si se podía entrar, pero yo me metí porque de lo contrario tenía que ir a dar una vueltona, amigos. Y no, se trata de también de mostrarles a ustedes cómo está hermosa la ciudad. Ahí hay una decoración navideña. Bueno, también que conste que no caminé toda la zona 3, caminé como unas 10 cuadras. Es un recorrido bastante rápido, amigos, porque pues estoy tratando de aprovechar el día en el ejercicio también y en la exploración. Bueno, ahí están los amigos chivos trabajando. Ok. Bueno, probablemente no me lo crean, pero nunca he entrado a ese centro comercial, así es que ni siquiera sé por dónde está la entrada. Bueno, pero si sos de Xela, o si no sos de Xela y te gusta el video, dale like, compartilo, te lo agradezco muchísimo. Thank you.
Bueno, son los días de diciembre, además es fin de semana, así es que va a haber un montón de gente haciendo la compra, amigos, preparándose ya, como en todas partes del mundo, creo yo. Ok, bueno, esa fue una buena caminada, un buen ejercicio. Todavía no termino, pero vamos a buscar algo de comer. So that was a nice walk, a lot of exercise. I'm not done yet. I think I'm gonna come into the mall. And I'm gonna look for something to eat, algo de comer. Ok, bueno, por eso decía yo, ¿dónde está todo mundo? Todos haciendo compras y afuera diciendo qué le pasaría a la gente. Solo veo autos, bueno, también está frío. Pues miren, usualmente donde hay mucha gente es donde está la comida. Vamos a ver dónde es donde hay más personas por acá. Bueno, primera vez que entro al centro comercial, amigos. Oh, I think it's payday today. It's probably payday, that's what I think it is. Día de pago, creo que es a mí. Bueno, ¿qué les está pareciendo? ¿Cómo está de hermoso por acá también el centro comercial? Primera vez que entro. También tengo que decirles que no sé el nombre. Ahí está el Christmas tree, el árbol de Navidad, amigos. Los sapins. ¿Me sabes cómo lo digo en francés? Yo creo que uno dice los sapins. Ok. Moi, si yo me trompe, corrige-moi, s'il vous plaît, porque moi, je pense que uno lo dice los sapins. Ok, entonces vean, aquí está el Christmas tree. And everybody wants to smile. La verdad es que está grande. Yo lo voy a explorar un poquito más porque como no lo conozco, así es que ando como muchos de ustedes que no han venido a Xela nunca. Bueno, miren, cada lugar es distinto. Lo que les quiero decir es que, por ejemplo, en Ciudad de Guatemala hay muchos lugares que tienen el aire acondicionado encendido, lo cual a mí me parece fantástico. En esta época del año, la verdad, si no lo tienen encendido, igual me da igual porque está haciendo frío. Pero, por ejemplo, aquí en Xela, bueno, y en Retaulou también, cuando uno va a Reo, el aire acondicionado está encendido fuerte, muy rico. Y ahorita quedando por acá en Xela, calefacción, amigos. Entre esta parte de aquí hay calefacción. Bueno, entonces ya para que te pongan la calefacción ya es un indicador, pero sí, más o menos como 6,
6-7 Celsius, unos 50 Fahrenheit, llegando a 48, 46 Fahrenheit. Obviamente en la noche va a bajar. Sí, porque esta es la época del año en la cual baja, amigos, y llega 0 grados centígrados. Miren, aquí arriba es, yo creo que es un food court. Bueno, vamos a caminar. Anyhow, we're just exploring, right? Okay, so it is the food court. That's what I thought. Eso fue lo que pensé. Usualmente donde uno mira un montón de personas es porque ahí está lo bueno, amigos. Okay, so this is what it is. Aquí es donde está. Bueno, y la cosa es que tengo tanto hambre que ni siquiera sé qué quiero comer. Bueno, miren, mucha gente dice, ay no, ¿para qué te fuiste a comer una hamburguesa? No hay como la comida de casa. Ajá. Miren a todos estos compatriotas. Estos no quieren comer comida de casa. El fin de semana dicen, vamos por la pizza, la hamburguesa. Y yo estoy con ustedes, compatriotas. Bueno, que conste que yo, a mí sí me gustaría un buen caldito de res así. Yo creo que por eso ando, que no me decido todavía, pero vean qué alegre está. Bueno, que viva Shela, pues. Bueno, fíjense que hay muchos que van a decir, bueno, pero no comiste. Les voy a contar por qué no. Porque pues aún quiero encontrar un suéter. Y porque si me siento, pues ya no les voy a mostrar. Así es que por eso es que decidí no sentarme ahorita, pero se ando con hambre. So I decided that I was going to keep walking. So that way I can show you the atmosphere. Now if I do sit down, I'm gonna sit down, and that's gonna be a while, and I don't want to do that because otherwise I'm gonna stop showing you exactly, you know, what's happening here. And that's the reason why I just want to keep walking. Y a los amigos, moi je ya beaucoup entre vous. Que vous vous demandez pourquoi est-ce que je ne m'assois et commence à manger quelque chose. Mais la raison pour laquelle je ne vais pas m'asseoir maintenant, parce que si je fais ça, je vais rester là-bas beaucoup de temps et je ne veux pas faire ça. Et ça, c'est pourquoi est-ce que je vais continuer à me balader et comme ça, je peux vous montrer l'atmosphère. Moi, je ne sais pas si on peut le dire comme ça en français, mais moi, je crois que oui, qu'on peut le dire comme ça. Bueno, ¿qué les pareció? La otra cosa que quiero hacer es que quiero salir a la calle también. Pero sí me gustaría un cafecito, así es que vamos a comprar un café. Antes de salir a la calle, así agarramos un poquito más de energía. Qué rico.
Ok, bueno, es tiempo del café. Un café rico. ¿Dónde se ordena? Yo creo que se ordena... Bueno, yo creo que se ordena aquí. Voy a pedir un cafecito para agarrar energía porque si ya me está dando frío. Ok, I'm gonna get myself a coffee because I need that boost. I need some kind of energy boost. I'm feeling tired, so... Y a lo más, yo voy a hacer un café porque una vez suave de lo boost, de la energía por continuar. Vamos a continuar en un momento la caminata. Ahí al otro lado, ok. Y un, ok, y le pago aquí de una vez, ¿verdad? Ok, amigos, un cinnamon roll con un cafecito. Para que me dé energía, vean qué rico está el cinnamon roll con el glaze. I'm getting myself a cinnamon roll with a coffee because that's gonna give me a boost. Avec the pastries, ça va être un cinnamon roll. Je pense que c'est comme on le dit, le cinnamon roll avec le café. Ça va me donner le boost de l'énergie que j'ai besoin de pour continuer aujourd'hui. Hay mucho negocio también hoy, amigos. No. Ok, eso no estuvo tan malo. 24 quetzales por un cinnamon roll y un café. Vamos a ver qué tal está el café. So that was not too bad. That was 24 quetzales. That was a cinnamon roll and a café. Now I'm going to taste the coffee and see, you know, what the coffee tastes like. Ça, ce n'est pas très cher parce que c'est 24 quetzales. Ça est un café avec un cinnamon roll, mais moi, je vais goûter le café, le cinnamon roll, et après ça, je vais vous dire. Aquí está su pastelito. Ok, gracias, muy amable. Ok, aquí vamos. Aquí vamos. Bueno, ahí les cuento cómo estuvo el cafecito. Yo creo que sí está rico porque huele rico en la distancia, amigos. Ok. It's good. Está bueno. Está riquísimo el cinnamon roll, amigos. ¿Saben qué? Casi ni se los muestro. Está tan bueno que solo iba a continuar. El café debe estar muy bueno, que huele muy rico. Saben que todavía voy a ver si me encuentro un sudadero, un suéter acá para el frío. Si es que vamos a explorar un poquito más este centro comercial. ¿A quién se le ocurre venir a Shell Life Shorts? ¿A quién, amigos? ¿A quién? Bueno, pero no me importa, he caminado tanto que siento calor. Ya ven la ventaja de hacer ejercicio. El café está súper caliente, amigos. Pero la verdad es que está súper agradable aquí también. Yo podría pasarme una semana entera en este lugar, amigos. Está súper agradable. Hay restaurantes, hasta sillones. Yo creo que también hay unas camitas por allá. A lo mejor dejan usarlas. No, pero quiero aprovechar para desearles feliz Navidad a todos. Donde quiera que estén. Especialmente a los chivos, a los super chivos. Así es que feliz Navidad para todos, que la pasen bien. A mí sí me gustaría pasar la Navidad aquí en Shela, a lo mejor se me hace.
Igual voy a seguir caminando y les voy a seguir compartiendo, ¿ok? Bueno, estaba pensando, ¿voy a Xela o no voy a Xela? Finalmente dije, vámonos a Xela. Y está hermosísimo Xela. Con frío, pero que viva Xela. Bueno, pero vamos a buscar el suéter para el frío.